Hola, buenas noches. Buenas noches, soy Alberto Ruiz Sánchez y antes que nada agradezco la invitación de Ediciones Era y de Porrúa para estar hoy aquí unos minutos y platicar con todos ustedes sobre mi libro Dicen las Jacarandas. El libro circula desde hace ya varios meses. Y es un libro obviamente dedicado a las jacarandas y que fue hecho durante muchas estaciones. Como todos saben, las jacarandas aparecen un par de meses por lo mucho cada año. Y curiosamente, siempre, casi siempre termina su temporada con una enorme granizada. Y esa granizada termina de tirar las últimas jacarandas, y eso pasó hace unos días. Este año, la extraña situación que vivimos hizo que muchos nos perdiéramos el espectáculo de las jacarandas. A mí me tocó vivir justo antes del encierro, y un día tuve que ir al médico por una situación de dentistas, mucho antes de que estuviera realmente grave, y la situación y las avenidas estaban increíblemente cuajadas de jacarandas, con la espectacularidad presencia de ellas en el piso también, porque en muchas avenidas, incluyendo Insurgentes o Reforma, sobre todo Reforma, que hay muchas más jacarandas, donde hay barrenderos, esta vez no habían aparecido los barrenderos y las jacarandas estaban llenando completamente el camellón y las calles. Era un espectáculo increíblemente bello. Yo comencé el libro hace muchos años, simplemente ante el impacto estético de las jacarandas. Me empezaron a gustar y a llamar la atención por su extrañeza. Me empezó también a llamar la atención la manera en que algunas personas las adoraban, pero muchísimas las odiaban terriblemente. Había gente que quería cortar el árbol de jacarandas que le ensuciaba la banqueta, ¿no? Ensuciar la banqueta pensando que al contrario, que tener un tapete de jacarandas en el piso es un privilegio enorme, es un signo de belleza. Son flores que duran muy poco, pero que al mismo tiempo durante ese par de meses se renuevan sin cesar, es decir, caen a gajos, a borbotones y siguen saliendo. Entonces, todo eso implica una tenacidad de la vida, una tenacidad de la floración que es asombrosa siempre. Y después de una primera semana, verlas desde un lugar alto, desde un edificio o llegando en un avión a la Ciudad de México, cómo tienen una presencia increíblemente importante, una presencia grande, tiñen a la ciudad de color de jacaranda. Eso me llevó también a buscar quiénes han escrito sobre las jacarandas. Hice una pequeña antología. También comencé a hacer este libro en una época en que Twitter no estaba plagado de pleitos e insultos, sino que en algunos círculos era como una plática literaria, como una tertulia literaria, en la cual alguien ponía una idea y alguien más la comentaba, la respondía, y que gente no necesariamente profesional de la literatura, escribía su propio poema de la jacaranda, gente que hacía su canción de la jacaranda, o cantaba una canción que se sabía, o recordaban alguna canción de niños sobre las jacarandas. En fin, fue cada año se poblaba de jacarandas el pequeño círculo de las redes. Había, por supuesto, también los odiadores, lo que decían, no quiero una jacaranda más. Por supuesto, las fotografías, ¿no? Incluso antes de que Instagram tuviera la importancia que tiene ahora,
la gente subía las fotografías de jacarandas y era muy, muy bello e interesante. El libro se formó cuando ya tenía yo un cuerpo de poemas ya grande. Muchos no eran poemas, muchos eran como lo cuento, una antología de frases sueltas que otros decían que me sirvieron para hacer una de las secciones del libro. El libro comienza con una docena de poemas en una sección que se llama Apariciones. En esas apariciones yo trato de entender, trato de asimilar la súbita presencia de las jacarandas como palabras, como una existencia extraña. ¿Qué son? Son flores distintas a todas las otras flores, son flores muy peculiares y al mismo tiempo tienen una presencia urbana. Aunque sabemos que vienen del Amazonas, la misma historia de dónde vienen, por qué vienen, es ya parte de su presencia, ¿no? Sabemos que un japonés, Matsumoto, logró que se expandieran, se convirtieran casi en una política urbana de mostrar una flor que se convirtiera en típica de la Ciudad de México. Esto pasó hace casi 100 años. Y aunque él las trajo de Brasil, ese toque oriental japonés tenía una intencionalidad que señala muy bien el poeta Aurelio Asiaín, que vive en Japón y sabe mucho de Japón, que muestra cómo en Matsumoto había una evidente voluntad por hacer en la Ciudad de México algo equivalente a lo que sucedía en Japón con los cerezos, lo que sucede todavía, con la enorme salvedad de que en Japón los cerezos tienen ya un culto increíble, la gente adora los cerezos, o sea, hay películas de cómo la gente ve florecer los cerezos y se pone a llorar de emoción, y hay gente que sale simplemente para ver los cerezos, y eso es una práctica que en México no era normal, la gente que salga a ver las jacarandas, y poco a poco se ha ido ganando ese espacio urbano. Y por eso el libro se convirtió también en una reivindicación cívica. La hipótesis que se vuelve conclusión cívica del libro es pensar que si nosotros pusiéramos una atención más sostenida en la vida de las jacarandas, en la manera en que están en la Ciudad de México y las cuidáramos mucho más, seríamos mejores ciudadanos. Yo creo eso, no me cabe la menor duda. Y Aurelio Asiaín lo dice también. Él, en el pequeño texto que acompaña al libro en la solapa, dice esto, se los voy a leer. Dice Aurelio Asiaín: hace 1000 años, para suplir en la veneración del pueblo la flor del ciruelo, amada por los chinos, el emperador de Japón mandó plantar árboles de cerezo en todo el país, encomendó a los poetas que escribieran poemas sobre sus flores e impulsó la contemplación ritual que aún congrega cada año a multitudes y atrae a gente de todo el mundo. Los cerezos se multiplicaron en las antologías de poemas, las novelas y todas las artes, y aún en la meditación religiosa y la reflexión filosófica. En la Ciudad de México se transmutaron en jacarandas. Fue por obra de un jardinero japonés, como estos árboles llenaron, hace menos de un siglo, calles, parques y plazas. Su florecimiento anual provoca el entusiasmo de muchos. Pero en Alberto Ruiz Sánchez, el asombro se ha convertido en un rito. Es decir, en un disciplinado fervor. Si su libro anterior de poemas se demoraba en la contemplación de la amada, se refiere, por supuesto, a mi libro Luz del Colibrí. Este atiende a la aparición de las flores en el árbol y al florecimiento de los sentidos en la meditación. Nubes cambiantes en el cielo del ojo, las jacarandas son trazos de una caligrafía susurrante en la página del deseo. El poeta las escucha hablar a solas y en coro. Las mira bailar, persigue en su aroma sus metamorfosis, oye en su música la memoria de sus migraciones,
e interpreta con perspicacia sus mensajes. Es un libro íntimo, pero en el que alienta una utopía colectiva, el anhelo, vuelto ya proyecto, de una ciudad digna de sus jacarandas. Será un libro fecundo. Bueno, esa es la opinión y el deseo de Aurelio Achaín. El libro ha ido circulando, tuvo varias presentaciones en Guadalajara, la primera y más importante, en la Feria de Guadalajara, y lo presentaron Julia Santibáñez y Vanessa Cortés, mis admiradas y queridas amigas, y fue una presentación muy afectiva y al mismo tiempo llena de inteligencia y de sabiduría de la parte de ellas, ¿no? Fue muy, muy emocionante. Después de eso, ha habido varias entrevistas y muchas reseñas sobre el libro. Unas 10 de ellas están incluidas, junto con muchas de las entrevistas, en un pequeño sitio que al ratito les voy a dar la dirección. Mi página, albertoruizsanchez.com, tiene varias secciones. Y donde está la sección libros, ustedes pican en donde está la portada de Dicen las Jacarandas, y eso los lleva a un minisitio donde también aparecen algunos de los poemas que yo he hecho videopoemas y que están publicados en redes. Ahí hay 3 por lo menos. Porque otra de los orígenes de Dicen las Jacarandas es una sección que yo tengo en el periódico digital Sin Embargo MX, donde cada semana, ahora los viernes, publico un videopoema. Y tengo la libertad, por supuesto, de ocuparme del tema que quiera. Y durante muchos años han aparecido poemas de jacarandas. Muchos de esos después han sido reescritos, han sido reconsiderados y aparecen ya convertidos en poemas, corregidos y todo, y editados en Dicen las Jacarandas. También les debo contar que el libro tiene, después de esta primera sección que se llama Apariciones, que comienza analizando a las flores como palabras, pensando qué significa que sean unos signos que dicen algo y que se articulan con nuestra vida, mezclándose con nuestra vida. Los otros poemas hablan del origen, hablan de este jardinero del que mencionamos, el jardinero japonés, habla del origen amazónico de las jacarandas, habla cómo las jacarandas finalmente ponen un fragmento del Amazonas a la puerta de mi casa. Y después de esa sección viene otra que habla de cómo están las jacarandas en la calle, es decir, pensarlas sobre todo como un fenómeno externo a las personas, un fenómeno urbano, el fenómeno en las calles, las jacarandas que hay afuera. Y luego hay otra sección, esa es la segunda sección, hay otra tercera sección que se llama Calle Adentro. Ahí se habla más bien de cómo las jacarandas son metáforas de algo que nos sucede muy íntimamente. Eso está en las páginas 57. Y los poemas de esta sección son muy breves y les voy a leer algunos para que vean el tipo de reflexión que impulsa esta sección que se llama Historia íntima como abecedario. Por cada flor de jacaranda en la rama, una promesa, un deseo a punto de cumplirse, como en un sueño. B. Mientras cae una flor de jacaranda, alguien hace el amor y siente que su vuelo es eterno. C. Por cada flor de jacaranda en el suelo, un acto amoroso que terminó en sonrisa. D. De la rama de la jacaranda al piso, el vuelo de la flor es nuestro secreto. Nadie fuera de nosotros la entiende. E. Esperada e intempestiva, la jacaranda sorprende. Es como despertar juntos tantos años y siempre decirse de pronto y por sorpresa, buenos días.
F. La flor de la jacaranda crece en racimo como la ilusión de besarse, pero cae una por una como tus besos. G. La flor de la jacaranda es una copa sonriente, algo torcida, como un beso que se vuelve mordida. H. La flor de la jacaranda es como una mano que hace magia girando. Su hechizo, al mirarla, alegra. Y, cuando la jacaranda tiñe el piso y el cielo, escribe en mi cuerpo dos palabras extendidas, plenitud fugitiva. J. Las jacarandas alegran la rama y su sombra. K. Su sombra amoratada en el suelo es una flor que brilla al sol y se cierra al anochecer. L. El sol pone una dosis precisa de sombra dentro de cada flor. M. La jacaranda fluye callada de esquina a esquina. N. Si la miras agitada en el aire, su esplendor en ti no se detiene. Ñ. A la vecina sombría se le escapa la vida cuando se lamenta. La jacaranda ensucia mi banqueta, dice refunfuñando. O, las jacarandas caídas pronto se vuelven misterio fértil, tierra amoratada. P. Leyenda urbana. Una calle sin jacarandas es como un enamorado sin besos. Q. Lo verde de la jacaranda se siente como otra flor. R. La jacaranda despierta en cada persona una naturaleza erótica más o menos escondida. S. La jacaranda despierta en cada animal algo instintivo, casi humano, casi espiritual. T. La jacaranda despierta en cada insecto el ansia de aparearse, de fertilizar especies. U. La proliferación de flores renacidas inquieta muy hondo, como si por dentro nos hicieran cosquillas. V. Hay algo barroco en ellas, son y no son. Cantan y callan. Hacen despertar y soñar todo al mismo tiempo. W. Una es sonrisa, su racimo carcajada. X. Están llenas de luz y de viento, pero son instrumentos de cuerda que entonan las vibraciones del alma. Y. Algunos bichos sagaces perciben, sienten, piensan que estas flores inquietas son animales de otro tipo. Z. Las jacarandas desaparecen como llegaron, se van sin irse, de pronto ya no están y seguimos por dentro acariciando su huella. Después hay dos secciones más que, en las que trato de dar la palabra a otras personas que han hablado de las jacarandas. La primera de estas dos secciones se llama Cinco cosas que los árboles enseñan. Y ahí lo que yo trato es de pensar no solo en una lección que nos dan las jacarandas, sino una lección que nos dan los árboles en general y, por lo tanto, las jacarandas. La primera es de Robert Frost, que dice que los árboles nos asombran, intrigado con fascinación por los ruidos del bosque. Siempre le dicen que se van, pero entre más viejos y más sabios los árboles, más le enseñan y le dicen, hay que quedarse. Después de Robert Frost, hay una, bueno, es más largo lo de Robert Frost, ¿no? Hay un resumen de la lección que aprende de los árboles Hermann Hesse. Después hay una lección que aprende de los árboles Marianne Moore, la poeta Marianne Moore. Después está la lección de Juan Ramón Jiménez. Y luego el libro, antes de terminar, hay una sección que se llama Collage de hojas sueltas. Hay una versión reducida de este collage que está en una de mis páginas, en un blog que tengo que se llama Poemas en Hojas Sueltas,
Y es la página que más visitas ha tenido, ha tenido cerca de 60 mil visitas. Y ahí, aparte de citar algunos poemas del libro, aparecen pues cosas que han pensado algunas otras personas sobre las jacarandas. Es un collage hecho de lo que todos han dicho sobre las jacarandas. Aparecen poetas amigos y aparecen poetas que ya han muerto, aparecen personas que no son profesionalmente poetas, pero que son poetas porque escriben cosas maravillosas. Hay desde apariciones de Alfonso Reyes hasta una de Jorge Fernández que me manda desde Madrid. En fin, es una sección que es un coro. El libro tiene una composición musical en la cual la voz al principio trato de escuchar la voz de las jacarandas, después esa voz de las jacarandas en un contexto de ruidos de la calle, después los ruidos del alma, esa parte de intimidades que les leí, una parte de reflexión, es decir, una parte meditativa, y luego el coro, mucha gente cantando todos juntos un coro. Y el libro termina con una coda sonora. En el momento en el que las jacarandas ya se callan, en el momento en el que ya no hay flores, ¿qué sucede? La jacaranda sigue siendo ese árbol maravilloso, aunque esté todo verde. Y de alguna manera siguen hablando, siguen siendo palabras. Esa coda sonora con la cual termina el libro dice así, en este poema que se llama Su silencio es palabra. Y en la noche de la calle, donde perfilan su sombra, siguen cayendo del árbol las palabras demoradas. Hasta el viento es más oscuro cuando la luna está ausente, y en los ojos del silencio la jacaranda perdura. Nada detiene la ausencia que se teje en su presencia, ni el esplendor escondido latiendo en su faz discreta. Es en su racimo barroco o en su abandono volátil, en su seductor tapete o en su semilla sonora, en la sed de su raigambre o en lo verde de la rama, crece perenne, invisible, atemporal y caduca. Nada banal hay en ella, todo trasciende su fuga. Dice cosas cuando calla y dice más si las escuchas. El libro es así, un llamado a escuchar las jacarandas y a escuchar, incluso cuando ya se han ido, al árbol que nos queda. Cuando logremos salir de esta reclusión, volvamos a poner atención a las jacarandas. Ellas están ahí para acompañarnos en la vida y para decirnos de qué manera los árboles nos traen lecciones de vida muy lejanos y al mismo tiempo cotidianos y que se renuevan cada año. Los árboles nos enseñan y nos acompañan. Cuidémoslos también en la ciudad porque son palabras que nos hablan de la vida. Todos aquellos que no tengan todavía el libro y tengan ganas de tenerlo, quiero decirles que, como saben, bueno, esta transmisión está organizada por la librería Porrúa y en Porrúa se han organizado para que la gente pueda seguir recibiendo libros por mensajería. Lo pueden comprar en Porrúa, en www.porrúa.com. Ahí está el libro y lo pueden pedir. Pero también en el Corner Shop están todos los supermercados y hay una sucursal de Porrúa puesta ahí. Si el libro no está, lo más normal es que no estén todos los cientos de miles de libros que hay en la librería, pero si no está, ustedes pueden pedirlo y lo recibirán, les avisarán cuando aparezca y les dirán de todas maneras. La aparición de este libro, de alguna manera, hace pareja con otro libro que publiqué en Ediciones Era, que se llama Luz del Colibrí. Pero todo forma parte
de un conjunto de libros que para mí es un solo libro. Uno de ellos en mi búsqueda y mi exploración sobre mi ignorancia del deseo femenino, que es, se llama El Quinteto de Mogador, hay un libro, el libro central, el tercero de ellos, que se llama Los Jardines Secretos de Mogador. Este libro, dicen las jacarandas, se conecta directamente con este libro de Los Jardines Secretos de Mogador. Es una continuidad automática, o sea, el jardín de jacarandas que se pinta en este libro, que se cuenta, que forma una composición paralela a la música en este libro, pues es uno más de los jardines secretos de Mogador que aparecen en mi libro sobre ellos dentro del Quinteto de Mogador. Bueno, estoy encantado de estar aquí, se los agradezco muchísimo y ya se nos está acabando el tiempo, pensamos en unos 20 minutos, ya llevamos 27. Yo agradezco de nuevo a las personas que entraron en el momento y a las que entran después y terminaré leyéndoles otro poema que habla sobre un gato, déjenme ver cómo se llama, es un gato que un día fui a ver a mi dermatóloga en el Hospital Español y ella tiene su consultorio, Michelle Dielangar tiene su consultorio en la parte de atrás del Hospital Español, donde hay unos pabellones, hay jardines, y en ese jardín del Hospital Español hay muchos gatos. Y había un gato que se llamaba Fuego. Era justamente en ese año, estaba lleno de jacarandas, y era un gato enloquecido por las jacarandas. De alguna manera me explicaba un veterinario que los gatos tienen una hipersensibilidad olfativa, que nosotros no nos damos cuenta. Y la palabra jacarandá, que en guaraní quiere decir olorosa, que quiere decir fragante, muchas veces nosotros no nos damos cuenta del olor que tienen, pero en cantidad y en el olfato de un gato se vuelve un perfume que a las personas y a los gatos los enloquece. Y este poema se dice, un gato loco por ellas. Fuego es un gato travieso que en el jardín del Hospital Español hace amigos y caza sombras. En primavera enloquece, pierde el apetito y la calma. Toma nuevo aire de ausente, de concentrado en la nada. Inquieto, maulla a los árboles como pidiéndoles terminante alguna reacción. Sin más, los árboles florecen. Fuego, el gato del hospital, alterado por las jacarandas nuevas, vuelve a la vida con ellas. Lo embriagan, mueven y alegran. Dan sentido a su existencia de felino enamorado. Como el gato, yo las vuelo, las miro y las admiro. Escucho, toco y saboreo. Me cantan y bailan cayendo al viento. Me rodean y de sus bocas los silencios de mi nombre se pronuncian en secreto. Muchas gracias. Bueno, hay varios mensajes, pero hay varios que mandan saludos. Adrián Aragón Tajonar es el más reciente de ellos. Muy agradecido a todos y bueno, visiten el libro, entren a www.porrua.com, visiten también la página de Ediciones Era y el micrositio dentro de mi página, en la sección de libros, como les decía, entran a albertoruizsanchez.com, en la sección de libros, pican la portada y ahí eso los llevará a un micrositio donde hay unas 10 entrevistas conmigo sobre el libro, unos 6 o 7 ensayos, reseñas sobre el libro y 3 poemas que yo leo con un videopoema. Muy, muy agradecido
También María del Carmen Chavarría me manda un mensaje por el chat paralelo aquí en la página de YouTube. Muchísimas gracias. Y bueno, pues hasta la próxima. Gracias de nuevo a Ediciones Era y a Porrúa. Terminamos la entrevista. Aprieto el botón de finalizar la entrevista. Fin.